va? ¿Cómo están ustedes? Media semana nuevamente, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo nos acercamos a fin de año? Y estamos con tantas cosas y queremos hacer también cosas ricas. Y bueno, ¿y nosotros qué pretendemos? Cumplir con ustedes y que tengan cosas que les sean prácticas, que les sean viables, que sean nutritivas, ricas, económicas sobre todo. Y bueno, pensando entonces tantas cosas, ¿qué hacemos? ¿Y si hacemos una ensalada de pasta? Bueno, la otra vez conversando con mi hija me dice, ay, ¿por qué no hacer una ensalada de pasta? Fue a un restaurante que está muy en boga y me dice, increíble, era tan fresca la ensalada de pasta que comimos y no se come acá tanto. Y ellos traían como una opción para acompañar unas cuantas cosas que estaban sirviendo. Y cierto, dije yo, a veces no acostumbramos mucho a comer, por ejemplo, ensalada de arroz, hasta con un asado, por más que comemos mandioca, a lo mejor hay sopa paraguaya, a lo mejor hay chipaguazú, pero también comemos ensalada de arroz y comemos ensalada de papa. Y bueno, y si todo eso porque no comemos ensalada de fideo. A veces decimos, ay no, el fideo engorda. Bueno, 100 gramos de fideo, 100 gramos de arroz, señores, tiene las mismas calorías o muy poca diferencia. Y un arroz se absorbe y se asimila tanto. Y una pasta, si está al dente, se asimila menos, contiene más fibra. ¿Por qué no? Si es tan rico. A veces la pasta lo que más nos engorda es el pan que comemos, ¿verdad? Los que somos comilones, comemos con pan o muchas salsas, con mucha materia grasa o con mucha crema, por ahí va. Y bueno, si hacemos una ensaladita fresca y ya tenemos en la heladera y no entramos a lo mejor de noche en la cocina o para un sábado de noche no queremos entrar en la cocina y queremos comer algo rico, nos sirve de tentempié o a veces nos vamos de paseo y tenemos entre hielo, llevamos una rica y fresca ensalada de pasta que va a satisfacer a todo el mundo, va a gustar, bien nutritiva. ¿Qué les parece? Esta es la propuesta de hoy. Yo espero que ya les haya convencido, ojalá que sí, de que podemos también comer una buena ensalada de pasta. Y bueno, con eso estamos. Yo les estoy esperando acá y ya comenzamos. Pechumilas, crujientes, doradas y económicas. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Pechuburger. Cocinás, preparás a tu gusto y a disfrutar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural.
Bueno, comenzamos entonces. Acá tengo un fideo chiquito, puede ser un farfalle, un moñito, lo que fuere. Acá voy a poner un toque de aceite, como el oliva, así. Buenísimo, entonces, pimienta. Y empezamos, siempre manteniendo en la heladera. Ahí vamos. Perfecto. Ahí estamos. Acá tengo el pollo. Por ahí, a lo mejor no sobra, pechugón no sobra, pero por ahí quedó una pechuga. Una pechuga que hemos hecho al horno o lo que fuere, o si no salteamos un poquito el vidrio y cortamos así, o no hace falta que sea la pechuga, puede ser la pata, muslo, y ahí tenemos la proteína aquí. Puede ser también un jamón de pollo, claro que sí, un riquísimo jamón de pollo puede ser, ahí tenemos. Ahí ya mezclamos y voy con perejil. Perfecto. Puede ser también tomillo. Podemos poner albahaca. Albahaca, así. Bien fresquita. Todas estas albahacas aquí de la huerta. Es lo mejor. Tiene otro aroma. Otro le queremos. A veces no queremos ni siquiera arrancar tanto porque está tan linda en la huerta, pero perfuma más. Ahí está, un poquito de albahaca para perfumar. Y ya inunda todo porque sale ese su aceite. Zanahoria, zanahoria también. Ahí vamos. Zanahoria. Zanahoria rallada. Nos viene bien, llega el verano. Queremos más provitamina A para las personas que toman sol, que también se deben cuidar, pero siempre es la forma que podemos dar a toda la familia un poquito de zanahoria. Ahí estamos. Hay que jugar también con los colores, por supuesto. Y ahí va creciendo esto. Va creciendo. Yo voy a poner un poquitito de sal. Ahí, perfecto, y sigo mezclando. Ahora vamos con choclo, pueden ser arvejas, pueden ser chauchas, o mitad choclo, mitad arvejas, mitad chauchas. Ahí estamos. Es fresca esta ensalada, es rica, no es empalagosa. Y el pollo, las vitaminas, las proteínas, está todo bastante calculado. Cebollita de verdeo. Ahí estamos. Perfecto. Mezclamos bien. Por último, le vamos a poner mayo fiesta, por supuesto. Mayo fiesta sin falta y tomates con café, que quiere decir bien picaditos, sin semillas y sin piel. Ahí estamos. Perfecto. Esto podemos dejar así también si queremos hacer, y al otro día, a última hora, ponemos un poco de mayonesa sin que tampoco sea mucha, inclusive ni hace falta porque los sabores están muy bien equilibrados, pero nosotros le vamos a poner este toque mágico de mayo fiesta. Ahí, tampoco no más que esto, suficiente. Y ahora sí, ya armamos con una buena ensalada de lechuga, de berros, de remolacha, de chauchas, aguacate, cuántas hortalizas, cuántas verduras tenemos. Ahora sí, servimos, armamos la ensalada. Está.
divertidos y nutritivos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Mantenemos siempre bien frío, miren cómo se puede moldear perfectamente y tenemos una riquísima ensalada bien fresca con muchas vitaminas, proteínas, todo lo que necesitamos en el día se encuentra en una fresca ensalada para un día de verano, para un día de descanso también de la cocina, porque podemos tener ya todo hervido, todo listo y armamos en el momento que queremos sin ya estar hinchando tanto en la cocina, en la parte caliente por lo menos. Bueno, ahora sí, les deseamos que tengan un buen final de jornada, que disfruten de la vida sin estrés, que se cuiden, recordándoles que les esperamos en el Centro Garófalo, agradecemos su preferencia, estos 40 años que nos acompañan tanto tiempo, muchísimas gracias, recordándoles que estamos con cursos especiales, cortos, express, inclusive muy, muy intensivos para saber hacer buenos pan dulces, buena contabilidad, para saber cómo ganar un dinerito extra en esta época y bueno, también decoración de tote y lo que ustedes quieran. Visítenos en el Centro Garófalo, les esperamos, las redes sociales también están abiertas a su sugerencia y nosotros nos volvemos a encontrar, Dios mediante, mañana a las 12 menos cuarto en punto, si Dios quiere. Hasta entonces.